Muy bien, amigos, después de casi 4 horas de trabajo, Cachilla ya pintó atrás. ¿Ya está atrás todo pintado, Cachilla? Ya pinté. Voy a pegarle una revisión allá atrás. Ya esta casita, muchachos, estamos en la última fase, digamos. Vean nada más, aquí están las escaleras. Ahorita vamos a ir para allá. Ok. Bueno, amigos, ahí pueden notar ustedes. Vean nada más, ahorita cerramos para arriba de una vez porque, ya que por cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier inconveniente, ustedes iban tal vez a opinar de que deberían de cerrarse. Así que lo cerramos de una vez porque así tenía que ser. Todo pintado de rojo, ya se mira bonito. Ahorita les voy a mostrar una vista desde aquí. Vean nada más. Vean. Lo bonito que se ve. Se ve calidad. Bueno, al menos yo lo veo calidad, muchachos. Yo no sé si ustedes realmente comenten, digan su opinión. Ahí, algo está mal aquí. Algo anda mal. Ahí estamos. Ok. Ustedes dejen su opinión, su comentario, muchachos. Dejen ahí lo que ustedes creen, opinen, bueno, piensan. Pues. Ahí estamos. Ahorita solo nos toca. Así, eso sí no lleva ventana. Esto sí quedó así. Porque la ventanita, pues. Aumenta así mucho el presupuesto. Y ya estamos casi a rostro con todo esto. Ya solo nos queda el último trabajito que hacer. Y aquí preparamos lo que es. ¡Ah! Así estamos bien. Ahí estamos con la cocinita, ve. Que hay noche se encargó de preparar todo. Solo estuvimos formaleteando aquí. Y ya quedamos, ve. Esto va a quedar aquí listo para lo que va a ser la cocina. El folletón, ¿verdad? El folletón, entonces, aquí adentro pegamos una limpieza, el día de las patojas nos ayudaron a limpiar en lo que estábamos haciendo aquí. Vean nada más, ya se ve bonito, bien limpio, bien claro y todo. Ya almorzamos, doña Lucrecia nos acaba de regalar chomín para almorzar, así que eso fue lo que almorzamos. Y bueno, tenemos un cuarto de 7x6 de ancho y de largo. Contra una cocina de 5x5, casi el tamaño de la casa de Don Alejandro. Si ustedes se dan cuenta, hacerlo de bloc todo esto nos viene salido carísimo. Con la lámina nos sale a mitad de precio. Toda la casa que usted vea de lámina sale a mitad de precio. Llevándolo en este sistema, ¿verdad? Porque usted le siembra palitos aquí, palitos acá, pues obviamente le va a salir más barato, ¿no? Nada más que pues aquí estamos dejando una estructura ya más o menos bonita. Si no cabe de esa noche, lo tenía que sacar para que no te vayan a quedar muy... Ah, que sí son grandes, ¿no? Sí, pues. Ok. ¿Estamos bien, Cachilla? Ah, sí. Ay, bien. ¿Ya almorzaron calidad? Ah, sí, gracias a Dios y a la Lucrecia. Compartió de su ayuda. Sí, pobre, compartió desde lo que... Dante, va, sí. De lo que... ¿De qué es? Bueno, amigos, al terminar esto, ya llegó el marido, doña Lucrecia. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal, Wilder? ¿Regresando del trabajo? Sí. ¿En qué estás trabajando? Chapeando en el potrero de Carlos. Oh, por ahí estás trabajando. Sí. Ah, por lo menos hay, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que hay. En que sea, ahí va. Sí. Bueno, aquí tenemos la mezcla. Lo que es, vamos a terminar el proyecto y nos vamos a ir para casa por el día de hoy. Y creo que eso sería todo lo que tendríamos por acá. Únicamente tal vez nos quedaría pendiente venir a realizar una... Ah, que ahí está fresco. Ahí, tenga cuidado, no se vaya a manchar. Sí. Vamos a darle una limpieza, un toque más general a todos. A cualquier cosa, cualquier tornillo que esté suelto, flojo, lo que sea, vamos a venir a terminarlo. Ya que hace poquito nos olvidamos de atornillar una lámina por ahí, y el aire lo levantó, pero ya lo resolvimos. Era esa lámina de aquí, se me olvidó a mí atornillar aquí porque nos estábamos aquí, nos fuimos a comer y se nos quedó. Cuando venimos a ver en la mañana, pues estaba levantada, pero todo tiene solución, menos la muerte. Calidad, buenas noches. Ahí vamos entonces. Vamos a dejar que avancen un poquito los muchachos y después. Vamos a estar aquí con ellos. Un saludo ahí para doña Gloria, que se nos contó de nosotros la vez pasada. Ah, sí, ¿verdad? Sí, doña Gloria. Gloria Flores. Sí, saludo ahí para doña Gloria. ¿Ya comieron el pisto? Sí, no, todavía no estamos comiendo.
¿Todavía lo estás comiendo, Nacho, o ya te lo comiste? Todavía hay. ¿Hasta ya cuántos días? ¿4 días? Así que cuatro días, todavía estaba alcanzando. Ese sí lo diga, porque me sirvió para comprar un... ¿Cómo se llama? Un cilindro de gas. Un cilindro de gas. Sí. ¿Y qué más? ¿Y el rato? Comida. Sí. Sí. ¿Y noche? Igual, comida. ¿Comida? Yo de la serie para el... Ah, del día a día. Un poquito ahí. Oh, ya. Y yo, el mío se fue en la casa. ¿Por qué? Porque le pagué el albañil. Ah, pagaste el albañil. Sí. O sea que sirvió para el pago. Sí. Bueno, muchachos, ya ves que todo pisto sirve, ¿no? Ah, no. Hasta sí. Una choquita que te regalen ahí. No, ya no, está un chicle. Eso sí es cierto. Bueno, entonces ahí estamos en la tienda contentos. Madre, que Mauis también y Noche también. Se fue un regalo, ¿verdad? Que es un regalo que no cualquiera se lo va a hacer a uno. Y pues, le agradecemos mucho a ella. Aquí estamos ya preparando el resto. Las patojas no están porque como el día de hoy habían poco que hacer. Ellas se fueron a hacer unas entregas que teníamos pendientes de estar y mil disculpas a todas las personas que han enviado ayuda y no hemos podido atender debido a que tenemos la casita muy pendiente y las lluvias nos están muy fuertes y queremos salir, por ejemplo, de este compromiso. Una vez saliendo de aquí, nos vamos a enfocar en ayudas, en entregas, en todo lo que tengamos perdido. Te vamos a sacar todos los pendientes que tengamos. Por ejemplo, las personas que se han comunicado conmigo, que han tomado por PayPal, disculpas ahí que tal vez no he podido, pero ya las patojas están atendiendo lo que se pueda hacer hoy. ¿Será que va a alcanzar cachilla? Y yo creo que tal vez no. Ah, bien. Bien, nos alcanza. Bien, va. Sí. No, esperemos, va. Bien. Sí, no, lo que pasa es que están llenando los pines, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que yo pienso, que están llenando los pines. Y apenas vamos a la mitad, ya se va a la mitad de uno. No tienen que poner otro costal. De repente, va. Sí. Sí, no. Vaya, de todas formas, todo se puede arreglar. Vamos a seguir en un ratito. Ahí tenemos a Ramón. Dice la gente que nosotros no escuchábamos música cuando trabajamos, pero bien, ¿ves? Esa va buena, buena, pero se espera nomás. Ah, solo hay que esperar un poquito. Sí, aquí vamos a esperar un poquito para tallarlo bien. Aquí escuchamos música, ¿verdad? Nada más que no le damos volumen porque recuerde que cada quien debe ser original con su contenido, si no, YouTube se lo quita. Se lo quita los anuncios y así pues uno tiene que comer, ¿verdad? Solo que hay que ser sincero, ¿verdad? Si no estoy mal, ahorita en un minuto le va a estar apareciendo ahí un chiquianuncio. Disculpen ahí eso, porque realmente hay que comer, así que en los ya cortes no, comerciales no hay como. ¿Qué? ¿La extensión? La extensión ya estuvo, ya lo pueden quitar. Ya puedes ir a ver tele. Está preguntando porque de qué rato él quiere ver tele. Ah, sí. No, ya lo puedes quitar, Rambito, ya no. Ahorita ya estuvo, ya dio el toque final. Y como las varillas no se pueden cortar hoy, sino que hasta mañana. Déjame la cubeta. ¿La cubetilla? Simón. Edgar, antes de todo esto, ¿qué planes tenías de hacer casa? No, no. Renovar la lámina. Solo quitar la lámina, sí. Y poner nuevas, tal vez. Ajá. Pero de hacer una casa nueva. No queda. O sea, no tenías ni pensado. Sí. ¿Lo tenías pensado o no? No. Ah, es que sale caro. Sí. Sale caro. Bueno, pues lo menos aquí tenemos a Edgar. Gracias a Dios que dieron la oportunidad de ayudar a las personas que están en Estados Unidos. Ah, sí. Fíjate que yo quería preguntarle algo porque la gente también me está comentando, ¿va? Uh-huh. Porque algunos lo ven como injusto, otros lo ven como que no sé qué. Pero decime algo así vos, ¿qué sentirías o qué pensarías? ¿Verdad? No, ¿qué sentiría, va? Porque no sé ni cómo explicarlo realmente. Entiéndame, gente, si yo no lo estoy diciendo bien. Pero, por ejemplo, si te das cuenta, cuando iniciamos acá, habían días que nosotros no veníamos, pues hasta por 15 días, ¿verdad? Sí. Es porque no recibíamos, ¿cómo dijéramos? Alguna donación para poder continuar. Pero, ¿qué pasaría si aquella casita, por ejemplo, de tu... ¿Es tu hermana o es tu cuñada o qué es? Es mi hermana. Es tu hermana. Ajá, mi hermana. Si a ella le darían la casita de puro blog y usted la de la minita, ¿habría algún inconveniente ahí? No, lo único que... Pues mi opinión depende de la ayuda. Depende de la ayuda. Y Dios también, cómo le echa la bendición. Sí, pues, como dijo el dicho, que como siembra, así cosecharás. Sí, pues, hombre. Porque mucha gente miraba de último, se arrepintió sí, de que fuera de lámina, porque querían que hiciera de blog. Pero yo le digo a la gente que ya se hizo la estructura de una vez, va. Y hacerlo de blog,
ahorita ya sería el doble el gasto, porque sí, hay que hacer toda la estructura y perder todo esto. Imagínate. Toda la lámina queda inservible por los grandes hoyos que se le hace el tornillo cuando entra. ¡Ja! O sea que... Después, sí, pues, o sea que más o menos eso opinaba, depende de la bendición, va. Sí, depende de la bendición. O sea, pero no te molestaría, no, para nada. Yo estoy contento, gracias a Dios que hicieron mi casa ahí, que más que. Ay, queda, sí, queda tranquilo. Sí. Sí, pues ya si le puedes hacer de bloque a la otra, a tu hermana, pues mejor también, va. Sí. Sí, pues. Ajá. Pues eso estamos platicando nosotros, porque como ayer subimos un video, va, donde estábamos. Ah, no, ayer no, antier creo que fue. De ella, ¿verdad? Sí. Entonces, como ya no hay mucho presupuesto para seguir. Lo mismo que hicimos aquí, se hizo allá. Entonces, nosotros mandamos un mensaje diciendo que ya no tenemos para... O sea, ya no calculamos seguir la casa de bloc. Lo que pensamos hacer, tal vez hacerla igual de lámina. Pero queremos que la gente opine, a ver qué opina, si esperamos o si continuamos de pura lámina. Entonces, la gente dice que hay que esperar un poquito más, ¿verdad? Para ver si tal vez cae una donación más o unas donaciones más para seguirlo de bloc. Sí. Pero a la misma vez, dicen que como ustedes están cerquitas, ¿verdad? Tal vez se van a enojar. O no, tal vez van a... como... Yo por mi parte, ¿cómo voy a enojar? Como el, no es ni mi dinero tampoco. Ah, sí. Después de la bendición. Son regalos, ¿no? Sí, son regalos, es un regalo que nos da Dios, pues. Sí, pues. Para unos par de años o meses, solo Dios sabe dónde llegamos. Eso sí, ¿no? Ajá, y que quepan los hijos. Sí, pues. Sí. Lo importante es que aquí vos ya se salvan del agua, de ya no, ya no voy a patear lodo, ya casi ya no adentro. No puedes, si adentro ya es calidad, es de puro cemento. Gracias a Dios que me ayudaron para mis hijos, pues. Para uno, ya como te vuelvo a repetir, que uno no sabe que Dios ahí nomás, que ah, pues sí. Ah, uno no sabe, porque uno, sí, uno de repente ahorita está tal vez queriendo su casa bonita, y qué tal si para mañana ya no está. Sí. Ah, bueno. Bueno, por lo menos ahí tenemos la idea y la opinión de Edgar, que él está contento y que a su hermana se lo hagan de blog o de lámina, pues como él dice, todo depende de la suerte y la bendición de Dios, ¿verdad? Porque no todos cuentan con el mismo apoyo, ¿verdad? Cabal. Porque así como a ti se te hizo de esta lámina y así con esto y todo, hay personas que se le hizo de pura lámina de una vez, o sea, solo es un poste en el suelo y láminas pegadas, o sea, no hay piso, no hay blog, no hay nada, o sea que como... Así como a él, digamos, a comparación de otra familia, pues no le fue tan bien. Hay personas que le ha ido, digamos, diferente. Por ejemplo, Dominguito. Don Santiago. Toda esta lámina que estás viendo aquí, que este está sentado en un bloc. Allá no, allá está en la pura tierra. Y no hay piso. No hay piso. Entonces, vaya. Y esto la gente, esto es lo que la gente, pues mira, pues, esto es lo que la gente no comprende todavía, ¿verdad? De que no es que nosotros lo quisiéramos hacer así, porque es que el presupuesto no da. Y no es porque tal vez mi hermano lo hizo, ¿verdad? Porque esas casitas las hizo mi hermano. Después se han hecho otras de bloc y después otras de láminas y así sucesivamente. Pero la gente, pues, como digamos mi hermano y yo está a cargo de cada grupo, digamos, de un grupo, él de un grupo y yo de un grupo. Entonces al final le termina echando la culpa a uno, ¿verdad? De que uno es pura lata o algo así, ¿verdad? Entonces ya... Nosotros tenemos que vivir con esa crítica, ¿verdad? Esa culpa, porque ya nos echaron la culpa. ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? De que nosotros somos los que decidimos y en realidad no es así. Nosotros no decidimos. Bien decidimos, dependiendo de la cantidad. Ah, pues nosotros solo vemos lo que está ahí, pero la decisión final, en realidad, es de ellos. Se toma esa decisión por lo que se... Sí, porque sí. Por lo que se acaba. Ok, poner solo esto de ejemplo. Doña Tina ya lleva un mes... con su cuenta de GoFundMe, ¿sabes cuánto yo he recaudado? $650. Para que se den cuenta, ella es trabajadora, ella ayuda a los albañiles, les regala frescos, les regala comida. Realmente es una mujer muy atenta, bien limpia, bien aseada y bien humilde, vaya. Ok, don Alejandro, en 4 días tenía recaudado casi $4,000. Vean la diferencia nada más. ¿Por qué decidimos hacerla de bloque al instante? Porque ya estaba la prueba ahí. O sea, se ve. O sea, hay una gran diferencia. Ah, entonces, decime, ¿quién no va a estar seguro en tomar la decisión de hacerla de bloque si ya está el presupuesto ahí, ¿verdad? Ya hay fondos. Ah, exactamente. Ok, otra cosa. La gente dice que deberíamos de iniciar la casa hasta tener todo el dinero. Pero la diferencia que en esto que hacemos, no muchos apoyan algo que no ven iniciado. Sí. La gente, mira, o sea, si decís que si vas a no comenzar una inicio, casa, es poco. Las personas dicen que es mentira. Y que, ajá, puede ser mentira. No, o sea, no se inspiran a colaborar. Es a pocos. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Podemos decir que solo a don Alejandro y tal vez a Luchi, nada más. Son los dos nada más
que han comenzado con una cuenta, digamos, alta, sin dar inicio todavía. Son las únicas dos personas que han recibido el apoyo y sin ver tan siquiera el inicio. Sí. O sea, pero eso ya es como la bendición de Dios, como dijo él. Todos reciben la bendición de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería aclarar para todas las personas. No, que y también que... hay que ser conformistas, a todos modos, no hay de otra. Pues sí, va, eso es lo que sí, tiene, sí. Tomos, y lo importante sí. Es que tocó algo, va. Sí, bueno, si de tabla me tocó o de bambú claro, me tocó, todos modos. Sí, pues. Si es algo que ya no es igual, ya no entra el agua adentro. Sí, ya no, pues. Exacto. O sea, que vos estás contento, sí. Que ahí estamos, eso es lo importante, que vos estés contento, ahí estamos. Esto lo quiero hablar aquí, con, o sea, lo quería hablar. Porque tal vez para que la gente entienda, ¿verdad? De que no, o sea, no es, no fue mi decisión. No puede tampoco. No puede. ¿Cuánto se agarró? Ahora decime, ¿cuántos meses llevamos aquí? Calcular. Cinco. ¿Cinco meses? ¿Cinco meses? Cinco meses tratando de sacar la casita de luz. Pero mire, gracias a Dios ya está. Gracias a Dios, ya los últimos detallitos. Sí, pues. Vaya, ¿cuántos meses tardamos desde don Alejandro? Solo un mes. En un mes estábamos afuera. ¿Por qué razón? Porque el presupuesto estaba, el albañil estaba todos los días. Él decía material, ahí estaba el material. Mientras que aquí cuando el albañil decía material, bueno, aquí los albañiles éramos nosotros. Sí. Cuando nosotros decíamos material, cachilla, no hay. Es una cachilla que nosotros aquí, a casi a todos le metimos mano de obra. Solo dos días nos ayudó una persona nada más. El albañil, dos días nos hizo aquí nada más. Él fue el que Dios levantó nada más a tres paredes nada más, pero son chiquitas. Él le dio la parte por allá, digamos, para acá, nada más. Y las estructuras que lo armó un herrero, y ya nada más. Pero para que se den cuenta, ya 5 meses en esta casita y no hemos salido. Sí. Pero gracias a Dios ya vamos para afuera. Ya bueno, vamos a ver esta conversación hasta aquí. Usted deje su comentario aquí abajo, ponga ahí que está contento por Edgar y Rambito, la verdad que ellos van a tener su casa. Mucha, él y Rambito se parecen bastante. Claro, sí. Se parecen bastante. Fue a mi hijo. Sí, habla. Fue a su hijo. Sí, pues, se parecen bastante. Bueno, pues dejamos esto por aquí y nos vemos en un siguiente video.